Muy buenos días, muy buenos días, Paco, porque hoy inicia el verano a las 8:57 de la mañana. Hoy es el solsticio de verano en el hemisferio norte, de lo que significa que hoy es el día con más luz en todo el año. Y este es el estado del tiempo para el primer día del verano en nuestro país. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera se mantendrá a la tercera onda de calor, generando un ambiente caluroso a muy caluroso en el territorio mexicano, pronosticándose temperaturas superiores a los 40 grados en 23 estados del país, destacando Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde se podrían superar los 45 grados. Por otra parte, la onda tropical número 5 se desplazará al sur de las costas de Guerrero, donde interactúa con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste, aunado al ingreso de humedad de ambas costas, proporcionarán fuertes lluvias en los estados de Oaxaca y Chiapas. Pues bueno, que será por lo menos yo creo que un refresco. Ayer, fíjate, precisamente estuve en León, que se echó a andar un sistema de recuperación de agua para la presa del Palote, que es ahí donde se hace el Festival del Globo, que está al 18% de su capacidad. Entonces, ya han tenido 11 milímetros nada más de lluvia este año en la zona de León, Guanajuato. Entonces, por lo menos es una buena noticia que empiece a llover un poco, ¿no? Así es, y con la entrada del verano, pues esperemos que no nos afecte tanto en este tema y que sí venga con un poquito de lluvias por ahí. Controladas, porque luego nos pasamos también hacia el otro lado. Exacto. Gracias, mi querida Marlene. Muy buenos días allá en casita. Buenos días, Paco, Quique, ¿cómo están? Hoy le damos la bienvenida al solsticio de verano. A las 8:57 de la mañana inicia este en el hemisferio norte, lo que significa que hoy será el día con más luz en todo el año. Damos por terminada la primavera. Bienvenido el verano. Vaya preparando el traje de baño allá en casita para que disfrutemos de esta temporada, que probablemente llegue con un poquito de más calor. Esperemos que no nos trate tan mal. Pero bueno, esto se da por la inclinación del eje de la Tierra y lo que causará que estemos con un poquito más de luz el día de hoy. Pero a lo largo de toda esta temporada irán disminuyendo los días con más luz hasta que lleguemos, por supuesto, al invierno. Pero bueno, vámonos al mapa satelital para el clima del día de hoy. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera se mantendrá en la tercera onda de calor, generando ambiente caluroso a muy caluroso en el territorio mexicano, pronosticándose temperaturas superiores a los 40 grados en 23 estados del país, destacando Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde se podrían superar los 45 grados. Por otra parte, la onda tropical número 5 se desplazará por las costas del sur de Guerrero, donde interactuará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste, aunado al ingreso de humedad de ambas costas, que esto propiciará chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, donde se esperan lluvias fuertes para Oaxaca e intensas para Chiapas. Finalmente, una línea seca sobre Coahuila y Nuevo León generará lluvias y chubascos dispersos en dichas entidades, además de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. En la imagen UV, vemos que al mediodía la radiación solar será extrema durante todo el día, desde el sur de Chihuahua hasta el centro del país y el norte de Oaxaca, cubriendo así pues, la mayor parte de la República Mexicana. No se exponga por tiempo prolongado al sol, hidrátese y use bloqueador solar. Vámonos al mapa por regiones. En el norte del país, cielo parcialmente nublado con excepción de Nuevo León y Tamaulipas, que tendrá una máxima de 34 y una mínima de 27. Calor extremo para Sonora, 44. Seguimos en el norte del país, Sinaloa con 38, mínima de 26, soleado para el día de hoy, igual que San Luis Potosí, 35-14. Todo lo demás estará nublado por el día de hoy, Baja California Sur con 36, mínima de 26. En el occidente y centro del país, nos encontramos en Jalisco con 37, mínima de 17. La Ciudad de México, 31 para el día de hoy, 14 la mínima. En la costa del Golfo de México, Veracruz, 35 la máxima, 27 la mínima, soleado para el día de hoy. Continuamos en el centro del país, 27 la máxima y 8 la mínima para el Estado de México. Puebla y Tlaxcala, nublado para el día de hoy, 32 la máxima, 13 la mínima para Puebla. En el sureste de la República Mexicana se pronostica parcialmente nublado para el día de hoy, con excepción de Yucatán, que llegará hasta los 40 grados, 25 la mínima, Tabasco también en 40, y se pronostican lluvias para el día de hoy en el estado de Chiapas, 36 la máxima, 21
la mínima. Vaya preparando, como bien ya sabe, el traje de baño para disfrutar de este verano, Enrique. ¿Ya tienes el traje de baño listo? Muy buenos días allá en casita, feliz miércoles. Hoy inicia el verano en México a las 8:57 de la mañana, será el solsticio de verano. Por lo que el día de hoy hay que estar preparados porque será el día más largo del año. El astro iluminará cerca de 13 horas con 25 minutos la Tierra. También el solsticio de verano podría provocar temperaturas nunca antes vistas, por lo que hay que estar preparados. Vámonos ahora sí con el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México, para el día de hoy un poco nublado, nos espera temperaturas de 31 grados, 15 la mínima y una imagen UV de 12 puntos, extremadamente alta para el día de hoy. Hay que tener precaución de las 9:20 de la mañana a las 5:40 de la tarde, alcanzando niveles extremos al mediodía más o menos, pronóstico extendido a 5 días. Se mantendrá cielo parcialmente nublado con excepción del viernes, que estará soleado para el día de del viernes con 30 la máxima, 14 la mínima y el domingo nos espera un pronóstico de lluvias con 28 grados. En la Perla Tapatía, cielo mayormente despejado, mucho calor por la mañana y por la tarde 37 la máxima, 17 la mínima. La imagen UV también es extremadamente alta de 12 puntos. De las 9:40 a las 5:50 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos cerca del mediodía. El pronóstico extendido, muchísimo calor toda la semana, 37 grados nos vamos hasta el sábado. Y el domingo baja un poquito la temperatura con 35 grados, 18 la mínima. Amigos de Monterrey, cielo mayormente despejado y mucho calor, una máxima de 42 grados, 27 la mínima. Hay que tener precaución también de las 9:30 de la mañana a las 5:40 de la tarde porque se alcanzan niveles extremos de 13 puntos en la imagen UV. A 5 días muchísimo calor para todo Monterrey, 42 la máxima, pero va a ir bajando de jueves hasta el domingo, nos vamos a 39 grados y 24 la mínima.